Bienvenidos y bienvenidas. Usualmente en un parche podemos ver varias composiciones de varias unidades estar en diferentes partes de una tier list, pero el día de hoy vamos a traer algo completamente diferente porque nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en Sari. Sari para el parche 13.15, ella misma tiene tantas variaciones que podemos dedicarle un video entero solamente a esta ficha y las diferentes mesas que podemos armar alrededor de esta señorita que proviene de la ciudad de Saune. Entonces, vamos de lleno a ello. La primera variante que nos vamos a encontrar es la de Freljord. Freljord es una sinergia que a lo largo de todo el set 9 viene siendo algo de mucha utilidad, que siempre que podamos está la posibilidad de que la metamos en nuestra mesa. Entonces, fíjense, acá lo que vamos a encontrarnos es un core o una base a lo largo de todas las mesas que va a ser nuestra Ciri y nuestro Urgot. Ciri y Urgot son la dupla perfecta que viene directo de Saun, y esta dupla tiene una cantidad de ítems que es bastante flexible que podemos llegar a darles. En el caso de Ciri, al menos un ítem de velocidad de ataque nos va a venir bastante bien. Puede ser guinzo, puede ser cañón de fuego rápido, y luego a eso le vamos a sumar ítems de daño. Vamos a querer verdugo gigantes, vamos a querer filo del infinito, vamos a querer filo de la muerte, huracán de runan, rompe guardas. La lista es bastante larga, es muy flexible en itemización. Respecto a Urgot, va a cumplir el rol de tanque y también de carry secundario. Por eso fíjense que al menos en esta imagen lleva dos titánicas y una sanguinaria. Aún así, la unidad también tiene flexibilidad. Mano de la justicia es una posibilidad tanto Ciri como para Urgot. Además de la sanguinaria y la titánica, si nos sobran ítems de tanque, créame que Urgot los va a aprovechar bastante bien. Cualquier itemización que podríamos llegar a darle, por ejemplo, a una unidad como Sejuani, se la podemos brindar también a Urgot. Por otro lado, como les digo, es una unidad híbrida. Entonces, ya sea capa mercurial, ya sea cualquiera de los ítems que haya mencionado para Ciri, así como Vesta Espinosa, o ítems genéricos de tanqueos, si no hay lugar donde ponerlos y Urgot ya lo tenemos a 2 estrellas, podemos priorizar su itemización, no lo duden. Respecto a esta mesa, ¿cómo va a cerrar? Bueno, fíjense que, como les dije, parte principal de esta composición es Freljord. Vamos a crear 3 Freljord. Ash nos va a dar tiro mortal para nuestro Urgot. Sejuani nos va a dar Bruisers. Zion va a ser una de las últimas fichas que se va a sumar a la mesa. Mientras tanto, podemos sumar cualquier otro Bruiser a mitad de camino. En el mejor de los casos, una B. Más allá de que Freljord quita estadísticas defensivas y B hace exactamente lo mismo, tampoco está mal, tampoco está de más. Lissandra va a ser nuestro tercer Freljord, va a cerrar muy bien la composición. En caso de que no tengamos un matón, a mitad de camino podemos llegar a poner a Shen para que nos dé junto a Lissandra invocadores, es un pequeño buffo. Y luego empezamos a cerrar la mesa con épicas como Senna para darnos estos pistoleros o cañoneros junto a Ciri, al menos dos vamos a querer en todo momento, y Heimerdinger, que es una unidad de utilidad, es una legendaria que siempre queremos que esté. Recordemos que casi siempre Heimerdinger lo vamos a poner con un rayo encogedor, que es el que reduce estadísticas defensivas, y dos mejoras de quemadura para poder amplificar el daño en los oponentes, además de mayor utilidad junto a la tormenta de Freljord. También vamos a aplicar con estas quemaduras heridas graves para que los enemigos no se curen. Pasando a otra de las variaciones que tiene esta mesa, vamos a ir con la variación de Piltover. Si tenemos un comienzo de Piltover y podemos asegurarnos una racha de derrotas al comienzo de la partida y apuntar aproximadamente al 3-5, rolear al 7 y conformar una mesa parecida a la que tenemos en pantalla, siempre con Piltover en mesa, podemos asegurarnos un pico de poder mucho más alto gracias a las cargas de poder de nuestro T-Hex y obviamente la recompensa que nos va a dar la sinergia, que ha sido modificada como funciona en el parche 13.15. Fíjense que una de las salvedades es que Jace
está sosteniendo un último suspiro, porque en este caso no tenemos la tormenta de Freljord para reducir las estadísticas defensivas de nuestros rivales. Entonces, a diferencia de la mesa anterior, Vici es una parte importante porque nos va a dar Piltover, nos da los matones junto a Sejuani. Y bueno, para cerrar Piltover vamos a tener a Echo y a Chase. Por otro lado, fíjense que tiene un buen cierre la mesa porque vamos a tener 4 Sahuns. Vamos a tener a Echo, a Urgot, a Seri y a Jinx para poder cerrar esta sinergia. Y obviamente para el juego tardío, Senna siempre es nuestra cuarta cañonera o pistolera. Respecto a los aumentos de Sahun, ya vamos a hablar en breve. Vamos a avanzar a otra variante, que es cuando tenemos 6 Sahun. Cuando tenemos acceso no a Sahun más 1, sino que tenemos sí o sí una espátula de Sahun. Y sabemos que dentro de nuestras modificaciones Kimtech está el quimotanque, que es el que explota cuando la unidad muere. Esta es la mesa que queremos montar, porque Jarvan, ahí completamente solo contra el mundo, va a hacer un 45% de toda su vida como daño en área de 3 hexágonos, lo cual puede llegar a limpiar la mesa por sí solo. Créanme, el daño de este señor cuando entra en su misión divina de mandarse a la línea trasera rival y barrer con toda la mesa, hace de 6 a 8.000 puntos de daño por pelea completamente asegurado. En este caso, son todos bots de sinergia, salvo Seri y Jarvan. Por eso, fíjense, agarramos, mandamos a todo el equipo para atrás. Nos aseguramos, obviamente, de tener nuestros 6 a 1. Tenemos nuestros 2 tiros mortales, nuestros 2 Freljord, nuestros 2 pistoleros y obviamente nuestro Jarvan, y le queremos dar vida. La itemización de Jarvan es obviamente con la espátula. Lo ideal es tener un Warmog, queremos darle la mayor cantidad de vida posible. Y luego el tercer ítem es medianamente flexible, siendo obviamente el juramento del protector la mejor opción. Siempre va a castear, no hay forma de que un Jarvan 2 esté solo en la línea frontal y no llegue a castear. Tienen que hacerle demasiado daño para que no pueda castear. Deberían sacarle el maná, deberían stunearlo y algo más para que no pueda castear. Lo único cuidado quizás es un cazante con el maná suficiente para instacastear. Si un cazante lanza soleo automáticamente, puede que quizás después el Jarvan no salte tan atrás de la mesa rival. Fuera de eso, no hay muchas más notas que hacer. Jugamos 6 aún lo más vertical posible y siempre fundamental saber que tenemos los 6 Sahun, y dentro de los 6 Sahun que esté el quimotanque, saber que está. Si no, esta estrategia jugosa y explosiva no funciona. Finalmente, vamos a la última variante, que es la más costosa de todas las variantes. Es una mesa completamente capeada a tope con legendarias. Fíjense que es parecida a la de Freljord, pero utilizamos más legendarias. Vamos a utilizar a Aatrox para que le dé su espada Darkin a Urgot y le dé esa bonificación de velocidad de ataque. Es otra variante que podemos utilizar. En vez de utilizar los 3 Freljord, nos vamos a conformar con 2. Y vamos a ir un poco más arriba todavía en la capacidad de capear, de poner un tope a nuestra mesa. Y en caso de que lleguemos a nivel 9 en esta mesa, vamos a agregar a Ahri. Y si hay ítems de AP dando vuelta por ahí que nos sobren, obviamente será la elegida, ya que es uno de los mejores o el mejor carry para ítems de daño mágico. Ahora, para lo que es ver cuáles son las modificaciones de Sahun, vamos a recurrir al siempre confiable doc de el buen Solo Gesang, jugador de Europa, que siempre utilizo sus listas, sus tier list, para poder ver qué es lo que está en meta, qué es lo que no. Y fíjense que tiene notas. Y tenemos que para Seri, el orden de modificaciones de mejor a peor es brazo robótico, que es el mismo que utiliza Jinx, la plaga virulenta, y finalmente vamos a tener el
dispositivo este brillante y el adaptativo. Están ahí estos que son mixtos. Por el lado de Urgot vamos a encontrarnos con que le gusta mucho más los que son mixtos. Cualquiera de los dos mixtos vienen bien y en el peor de los casos también tenemos el exoesqueleto Hextech. Finalmente, si tenemos el emblema y estamos jugando 6 aún, vamos a tener que para el Quimotanque inestable, obviamente el mejor usuario es Jarvan. Y finalmente para el exoesqueleto es Sion. El detalle con Sion es que lo he visto gente que itemiza acá en esta variante a Sion con el Quimotanque. El problema es que Sion a veces es la última unidad de morir. Hay veces que Sion muere y no explota porque es la última unidad de morir. O como va y viene, a veces hace más de un casteo, termina en cualquier lado. Y hay veces que no mata absolutamente nadie o mata una unidad random. Entonces créanme, el mejor usuario para el Quimotanque siempre es Jarvan. Así que bueno, son un total de 4 composiciones con la misma unidad. Es definitivamente uno de los mejores caminos dentro del daño físico que podemos elegir para este parche 13.15, que todavía le queda una semana entera para ser jugado. Así que si quieren ganar el EP, denle un intento a Seri. Estoy seguro que se lo están cruzando todos los días. Y como pueden ver, hay muchas formas de utilizarla. Y hasta inclusive hay otra variante por ahí dando vueltas un poco más sazonada con Bastión. Bastión también es una línea frontal bastante genérica. 4 bastiones nos sirve para jugar a Filios, Seri, Azir, hechiceros. Pero eso se lo podría dedicar a otro video. Espero que el video les guste. Like y suscripciones son siempre bienvenidos. Y obvio, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.